Salmo 121, verso 1 y 2. Todos lo conocemos. Y dice el verso 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y dice el mismo salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Puede alabar el nombre del Señor? ¡Aleluya! Cuando hablamos de un texto como el Salmo 121, verso 1 y 2, nos parece, sucede como si estuviera pasando un mal momento el salmista. Porque que yo sepa, para pedir auxilio, para pedir socorro, es el momento en el cual tú no pudiste hacer nada, o se te acabaron tus recursos y tienes que empezar a gritar auxilio, socorro, a ver si alguien viene en tu ayuda. Mientras yo puedo arreglármelas, mientras yo puedo resolver, mientras yo le puedo encontrar una solución al problema, yo no necesito pedir socorro, yo no necesito pedir auxilio, porque eso es para el que se quedó sin opción y necesita que alguien venga en su ayuda. Muchas veces en nuestra vida no pedimos socorro ni pedimos auxilio porque todavía tenemos una opción. Ya cuando nosotros comenzamos a decir algo, comenzamos a expresar a las personas que estamos pasando momentos difíciles y que parece que nos vamos a quedar sin opción, empezamos como que a comentárselo a alguien, porque necesitamos ya, ya empezamos a estar tan necesitados, estamos a punto ya de gritar. Pero entonces lo que hacemos como adultos es que se lo comentamos a alguien, por supuesto cercano, y llega un momento en que se lo decimos a cualquiera si hace falta, dependiendo de la envergadura. Pero esas mismas situaciones nosotros tenemos que conversárselas a alguien, porque hemos buscado opciones, hemos probado, hemos tratado de ir por aquí, por allá y por allá, y no veo una salida. Parece que el salmista estaba viviendo un momento difícil. Pudiéramos decir que si estaba rodeado de sus enemigos, podemos decir que si estaba en el peregrinaje hacia Jerusalén, y que si había temor, que si los ladrones, que si la gente podía asaltarlo, pudiéramos pensar muchas cosas de lo que estaba pasando allá, pero no hace falta pensar en allá cuando vienes al 2021, el día 15 de agosto. No hace falta ver lo que estaba pasando él para nosotros decir, oye, estaría contra la pared. No, si tú y yo sabemos que estamos viviendo un tiempo que es para pedir socorro y auxilio. Fuerte sea para Dios. Tiempos bien difíciles. Tiempos muy difíciles. Tiempos donde, encima de las circunstancias que ya había, se han sumado una serie pendiente de un virus. Ha sido suficiente para mover al mundo entero, pero no solamente para moverlo, sino para frustrar al mundo entero, porque por más que los hombres hacen, por más que se mueven, por más que investigan, por más que toman medidas, por más que tratan de hacer, no resuelven el problema, porque se trata de resolver con los montes y no se quiere ir a buscar al Rey de los cielos y de la tierra. El salmista dice: ¿será que del monte puede venir mi socorro? Pensemos qué significaba el monte para el salmista. En el monte había muchas posibilidades. Por ejemplo, cuando se trataba de militarmente, el que estaba en el monte estaba en ventaja sobre el que estaba en el valle. Por tanto, el salmista dice: bueno, en el monte quizás yo me pueda librar. Pero se da cuenta que en el monte no se puede librar, porque el problema que llega al valle llega también al monte.
Pero no solamente eso, sino que también en el monte se hacían todo tipo de adoraciones. Se hacían adoraciones paganas en su mayoría, se adoraban a los dioses falsos y se hacían pacto con las tinieblas. Pero también en el monte subían los hombres y las mujeres de Dios para tener un encuentro especial con Dios. Pero ese monte, en las creencias paganas y en los pactos paganos, no puede resolver el problema tampoco. Ni el monte en su altura, ni los pactos que la gente haga con cualquier Dios con D minúscula, menos con el Dios de D mayúscula, que hay uno solo, va a resolver nada. Así que preguntaba David: ¿será que en el monte estaré en una posición de ventaja? ¿Será que en el monte, donde la gente que cree en los dioses falsos, que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, que tienen pies y no andan, podrán esos dioses resolver el problema? Pero la gente sigue creyendo en esos dioses paganos, siguen confiando en que esos pactos de las tinieblas van a resolver algo, y tú y yo sabemos que nada de eso resuelve. Solo Cristo sana. Pero ¿podía alguien subir al monte a buscar a Dios? ¿Cómo que no? Subir allí, de hecho, el Señor en toda la Escritura nos anima a subir al monte. ¿Será que entonces por eso David dice: alzaré mis ojos al monte, porque el monte tiene unas posibilidades especiales y yo quiero ir por allí arriba porque el Señor le dio? No, el monte es un lugar alto en el cual el Señor nos dice: suban, busquen visión, busquen discernimiento, suban y busquen una relación conmigo para que puedan saber qué van a hacer. Pero el monte en sí mismo no tiene nada. Aquí el que tiene es el que se busca en el monte. Aleluya. El monte es el monte. El asunto del que estamos hablando no depende del monte. Usted dirá: bueno, para nosotros es obvio que ningún monte puede resolver nada. No, porque nosotros, excepto cuando alguien estaba quizá en sus creencias antiguas y paganas, que hacían cosas en los montes y en los lugares altos, nosotros no le damos ninguna importancia a los montes. Nosotros no diríamos: mi solución está ahí, en las montañas es ahí, en las alturas es ahí de Barao, o está ahí en tope de Collante. Nadie le ha dado por decir eso, porque nosotros no le damos importancia al monte como elevación geográfica que está hablando el salmista. Pero pudiéramos sustituir el nombre del monte por algo. ¿Será que nosotros pensamos que todo el conocimiento que tenemos será mi monte? ¿Será que ese monte puede ser lo que soy, lo que tengo, lo que creo que tengo, o como me creo que me veo? ¿Será que yo creo que las posibilidades que tengo, el nivel académico, o lo que, en la posición que estoy delante de los hombres, o de lo que soy miembro, o de lo que no soy miembro, será que ese será tu monte? Y tú estás pensando que ese monte, que ese escudo humano, o ese escudo terrenal, puede garantizarte la seguridad. Fíjate si no es así, que aún cuando en el mundo la mayoría de las personas se están vacunando y otros están esperando y algunos estamos en el proceso, si alguien cree que su monte se llama vacuna, está perdiendo el tiempo, porque la vacuna no puede, la vacuna se queda en 1%, la vacuna tiene un límite, las cosas que se hagan hombre tienen un límite, pero el que no tiene límite es el que el salmista dice: mi socorro. Fíjate si es así, hay gente vacunada que se ha muerto. Para que tú veas que la vacuna no resuelve. Ayuda. Nadie vaya a equivocar lo que estamos diciendo. Ayuda. Pero aquí el que tiene el control total, en el que me puedo apoyar, que si no falla, que no tiene 1%, que no tiene el más mínimo error, el que no se equivoca, el que no falla, el que cuando dice una cosa se cumple,
100% a Cristo. ¡Aleluya! Entonces, ¿para qué me voy a apoyar en otra cosa si las otras cosas me pueden fallar? Volteate al que está a tu lado, el monte te puede fallar. De hecho, el monte se puede quebrar. Mira ahora el terremoto en Haití. Quiebra cualquier cosa. No solamente quiebra los montes, sino que también cuando quiebra los montes, entonces provoca que puede haber, si es cerca del mar, puede haber entonces un tsunami. Acaba con las edificaciones mejor hechas del mundo. No hay nadie que pueda, nadie puede agarrarse de algo que no sea sustancial y poderoso como Cristo. Como Cristo. Del único que uno se puede agarrar. El salmista se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Estoy en problemas, estoy en lío, estoy en dificultades. ¿Qué hago? ¿De dónde me voy a agarrar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Los problemas son muchos. Parece que van a acabar conmigo, pero no hay más nadie. Así que el salmista está como algunos de nosotros a veces. Estamos hablando solo. Pregúntale que está a tu lado: ¿ya hablaste solo? Chacho, en este tiempo, ¿cómo se habla solo? Hay que estar separado, se puede estar conversando con mucha gente, uno que quiere conversar. Bueno, si no puedo conversar con la gente, entonces voy a tener que conversar solo. Bueno, muchos problemas tengo. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Se me cayó esto. Yo creía que esta solución se me cayó, aquello se me cayó, todo se ha caído, se está cayendo todo, y a pesar de caerse todo, todavía los hombres no quieren volverse al santo de Israel. Todavía. ¿Y qué pasará? Es sencillo, iglesia. Aquí está la solución, pero aquí está también la causa. La causa es que le hemos quitado la vista al poderoso. ¿Cuál será el problema? ¿Qué pasa con este mundo? Que los hombres le han quitado la vista, la mirada, al único que puede resolver el problema. Los hombres le han quitado la vista. Usted no se ha fijado que casi todo el mundo está mirando hacia el piso. Y a veces algunos de nosotros, sin darnos cuenta, nos quedamos sin pensamiento, nos quedamos mirando para el piso. ¿Y qué vas a ver en el piso? La losa. Y si estás allá afuera el pavimento, y si estás en un campo, la tierra, el fango, el lodo, el polvo, ¿tú crees que te puede ayudar? ¿Tú crees que la vista así por abajo te puede ayudar? Así, hay algo ahí que mirar, no hay nada. El banco, el piso, para abajo no hay nada que mirar, pero hay mucha gente que está mirando para abajo. Bueno, lo único que pueden recordar es que son polvo. Lo único que podemos recordar es que de ahí venimos, del polvo, que no somos nada. Pero si alguien quiere mirar eso para meditar, ok, pero para enfocar su vida, eso no sirve, porque ahí no vas a tener ningún tipo de ayuda. Si tú miras para abajo, hasta los que están arriba que miran para abajo, como las aulas, es para buscar lo que está corrompido. Porque para abajo nada, no hay nada para abajo. Y entonces dice el salmista: para el piso no me funciona. Dile que no me lo hago, a mí tampoco. A mí no me funciona mirar para el piso. Ahí no resuelvo nada. Ahí no hay ninguna solución. Si miro para el piso, no resuelvo nada. Por tanto, no miraré más al piso. No miraré más al piso. No miraré más al lodo. No miraré más al fango. No miraré más a las cosas de las tinieblas. Yo decidí hace tiempo, tú decidiste hace tiempo, que ibas a dejar de mirar las cosas de abajo, las cosas terrenales, las cosas materiales. Yo quiero dejar todo eso. Entonces digo: bueno, voy a mirar para los lados a ver cómo es la cosa. Y si comienzo a mirar para los lados, ¿qué es lo que veo? Crisis. ¿Qué es lo que veo? Enfermo. ¿Qué es lo que veo? Muerte. ¿Qué es lo que veo? A la gente volviéndose loca. Si miro para los lados, y eso es mirando a los demás en sus problemas, si a eso yo le sumo que ya yo tenía unos cuantos y veo que los que están al lado están en situaciones difíciles, digo: ¿ahora qué me hago? Miro para alrededor y lo que hago es ponerme peor. Así que no me sirve alrededor tampoco.
Cuando miro alrededor, no veo cosas que me edifican. Veo aquel con este problema. Donde quiera que llegas, escucha a uno lamentándose. La gente se lamenta, pero no pide socorro al Dios de los cielos. Donde quiera hay gente quejándose, donde quiera hay gente lamentándose, donde quiera hay gente gritando, pero están llamando gente a gente. La gente no quiere llamar al Creador de los cielos y de la tierra. La gente todavía dice, no, yo puedo resolverlo, pero si yo me voy por aquí, todavía la gente, no solamente en el suelo, sino alrededor, quiere resolver su problema. Y alrededor no está el problema. Y si miro para atrás, y hablo, porque para atrás está el pasado. Las cosas que en las que yo vivía, el enemigo que está todo el tiempo tratando de alcanzarme y de agarrarme, pero no puede. Así que miro alrededor y veo todo destruido. Miro para atrás y el enemigo dice, ven acá, no puedo alrededor. Y la que está a tu lado alrededor tampoco me sirve. Digo, bueno, voy a mirar un poquito para arriba así. Así a ver si la vista se me refresca. Tú empiezas así a mirar para arriba. Y empiezas así a mirar en algo. A lo mejor no es el monte. Pero bueno, al que está en la ciudad, si no hay monte, tiene que mirar el cielo. ¿A dónde te va a quedar? Tú comienzas a mirar el cielo. ¿Eh? Ves pasar los pajaritos. Tú dices, milagro, yo puedo volar así tranquilo, ellos que no hacen nada y yo vuelto loco. Y comienzas a mirar así. Y miras a los cielos, donde pasa un avión. Tú dices, oh, si me pudiera montar en él. Y entonces comienzas a mirar otras cosas. Y así comienzas a pensar. Y la mente a vagar. Ay, pero si yo pudiera. Ay, pero si yo pudiera aquello. Ay, pero si yo pudiera lo otro. Y esos son nuestros montes. Ay, pero no, pero si yo pudiera buscar una mejor posición. No, pero si yo pudiera tener esto. Y es como mirando para arriba, porque al final queremos avanzar. Pero esa mira para arriba nada más logra llegar al monte. Y dice el salmista que esa mirada se queda corta. Entonces dice el salmista, ni a los montes me resuelve. Dile al graduado, ni a los montes me resuelve. ¿Alguien puede decir amén? Ni a los montes me resuelve. Entonces dice el salmista, pero voy a alzar mis ojos al que hizo, que nadie vaya a pensar que es a las nubes, que es al cielo, que vi una cosa. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los cielos, porque allí está mi socorro. Mi socorro se llama el cuerpo de Elías. No. Los cuerpos fueron resultado de la orden del que sostiene. Un cuervo no trae comida, pero tiene que traerla, porque si Dios lo manda, lo tiene que hacer. Entonces ya yo sé que tengo un Dios que si tiene que mandar a los cuervos a hacer lo contrario de lo que ellos hacen por naturaleza, Dios lo hará. Entonces, dice el salmista, mi socorro. ¿Alguien está pidiendo socorro? Dos o tres, los demás parece que no, parece que todavía aguantan un poquito más de presión al fogón. Dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Sencillo, yo no confío en lo que se ha creado. Lo que está diciendo el salmista es, yo no descanso en lo creado. Yo descanso en el Creador. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? Por tanto, el salmista y yo también, y no sé tú, estoy rechazando la evolución. Sí, no sé qué. Sí, con fuerza. Dice el salmista, yo descanso en el Creador de los cielos y la tierra. Que si salió, que si saltó, que si no sé qué cosa, que es algo que ellos sigan saltando. Yo confío en el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y tú en quién confías? Si confías en la tierra, estás perdido. Confía en el que
los cielos y la tierra. Apoyarse en alguien más no vale la pena. Apoyarse en algo más, lo único que va a sumar es frustración tras frustración, decepción tras decepción, hacer locura, enfermarse más. Hay una serie de factores que si comenzáramos a exponer ahora mismo, ¿cuántas cosas están en nuestra contra? Para no explicarlas, mejor te digo que todo está en tu contra y que uno solo está a tu favor y es el creador de los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué dice el salmista? El salmista me está diciendo muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Me apoyo en el científico? No. En Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y entonces no voy al médico. Sí, sí, voy al médico. Pero yo, mi socorro, mi ayuda, mi sustento, el que puede hacer algo, no viene del médico, viene del que hizo los cielos y la tierra. Y mi sostén económico no viene del trabajo, no viene de aquello, viene del Dios de los cielos, el cual ha garantizado suplirme todo lo que yo necesite. El Dios de los cielos te suple. El Dios de los cielos te provee. El Dios de los cielos te sustenta. Tal es así que cuando los hombres dicen que no hay solución, el Dios de los cielos sigue siendo la última palabra. Por tanto, lo que está diciendo el salmista es: ¿de dónde va a venir mi socorro? Y piensa: los montes lo más alto que hay, pero ni eso me resuelve. Los montes parecen una buena solución, escúchame, pero no son la solución para nadie en esta tierra. La solución viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pensemos, ¿será que esta enfermedad, será que estos problemas que hay sobre el mundo, yo pienso que a muchas personas la han hecho volverse al Señor? Hay muchos que se han vuelto, o muchos nos hemos muerto, porque cada uno de nosotros en alguna medida, en algún momento, o pone la vista alrededor sin querer, o confía en un monte hasta que se le cae. Y ya en el tiempo que llevamos con Cristo hemos aprendido que el único socorro es Jehová, creador de los cielos y la tierra. No puedo apoyarme en nada más. No puedo. Me gusta mucho cuando el salmista dice: bajaron a las profundidades de la tierra, buscaron allí todo tipo de solución, el oscurantismo, el ocultismo, buscaron todo tipo de cosas turbias, subieron a los cielos y buscaron todo tipo de palanca, de conexiones, de todo y nada. Entonces, en su angustia, clamaron a Jehová y Jehová los escuchó. ¡Aleluya! Señor solamente, yo quiero apoyarme solamente en el Dios de los cielos. Pero es que los ojos hay que alzarlos, iglesia, los ojos hay que alzarlos. Si miras al piso no te va a ayudar, alrededor tampoco, al monte, algo que crees que está alto para ti, bueno, tus ojos tienen que subir hasta que encuentren a Jehová de los ejércitos, el Rey de los cielos y de la tierra. No hay en qué más apoyarse. Quizás los golpes ya nos han enseñado que hay que apoyarse en el Señor. Yo no me quiero dar más golpes. Alguien se quiere dar golpes. Yo no me quiero dar más golpes. Ya yo sé que es en el Señor. A veces probamos, no te digo, Señor, pero yo creo que yo puedo resolver sin ti. Por aquí yo no voy a ir sin ti. Cuando aquí me veo complicado, Señor, hoy se complicó la cosa. Necesito que te meta. Cuando el Señor entra, alabado sea. Todo cambia. Cuando el Señor es la esencia, todo cambia. ¿Cómo voy a poder enfrentar todo esto si no me apoyo, si no levanto mis ojos y si no hago como el salmista? He visto muchas opciones, pero me quedé con el Señor. He visto muchas posibilidades, pero me agarré de Cristo. Me han fallado hasta la familia.
pero Cristo no falla. ¿Puedes decir amén? Yo quisiera que esta mañana tú y yo pudiéramos alzar los ojos, alzar la vista. De hecho, la Biblia dice, donde quiera que la busque, que los ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. Todos sabemos, ¿para qué yo iba a decir de eso? El único momento en el que Pedro se hunde es cuando le quita la vista al maestro. Los profetas paganos en el monte Carmelo gritaban, pedían ayuda y nadie les respondía porque el monte no resuelve. Pero cuando allí se levantó el hombre de Dios y clamó, Señor, mira, aquí estoy, tú sabes que yo confío, espero en ti y yo sé que tú eres poderoso. Ahí vino el Dios que derramó, que consumió el holocausto. Ahí vino el Dios que abrió las ventanas de los cielos y derramó lluvia después de tanta sequía. Tú y yo sabemos en quién confiar. Los que confían en otra cosa se van a quedar como los profetas de Baal. Gritan, chillan, pero nada pasa. Pero los que invocan al Señor van a tener una gran victoria. Las puertas se van a abrir. Dios va a descender con fuerza. La gloria de Dios se va a manifestar. Y los milagros que Dios hace van a suceder. Yo quiero que esta mañana, mientras cantamos junto con alguien que vamos a poner aquí delante, yo quiero que cantemos esta la letra del cántico para que lo hagamos juntos para alzar nuestro sol. Y yo le voy a invitar una vez más que usted pueda levantar su cabeza. El salmista dice, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Alguien tiene otra gloria? El Señor es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiero invitarte que te pongas en el pie.